Y ahora le voy a preguntar del otro lado de esta interna que se ha desatado todavía más feroz entre Larreta y Patricia Bullrich, y lo tenemos ya en línea a Jorge Tellerman, que no solo es un hombre de la cultura, director del Teatro Colón, sino que es un hombre de Horacio Rodríguez Larreta. Jorge, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Al contrario, muy buenas tardes, gusto hablar con vos y con toda la audiencia. Gracias. Jorge, recién yo hablaba con un hombre que es radical, Dante Rossi, anti, digamos, Schiaretti, y me decía que él no tiene ningún problema en hablar con Schiaretti, en hacer todas las alianzas que se había así por haber en el Congreso, pero no lo quiere, insiste, en el partido. Pareciera que ayer Schiaretti dijo, a mí no me cuenten, yo me bajo de esta. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? No, lo que... Independientemente de la situación en Córdoba, por supuesto, que quienes tienen que hablar allí son los cordobeses, que están a pocos días de una elección. Allí nuestros candidatos son juez como gobernador, Loredo como candidato a intendente. Así que eso es una cuestión provincial. Y algo que... Pero el otro punto que me parece esencial, central, que no es solamente electoral, sino es una concepción, algo que... En nuestro caso, y bueno, Horacio Rodríguez Larreta lo viene diciendo hace tanto, y quienes lo acompañamos lo venimos demostrando también con nuestras convicciones, que es la imperiosa necesidad, pero la inevitable, la crucial necesidad que tiene nuestro país, por esta misma descripción que hiciste y en la que coincidimos plenamente, el estado de situación tan tremendo que hay en términos económicos, con este nivel de pobreza, en términos educativos, en términos de seguridad, son tan profundas las transformaciones, los cambios, las medidas que hay que tomar, que es imposible que esto se haga, y esto hay que decirlo muy claramente ante la sociedad, esta es nuestra convicción, es imposible emprender y sostener, sobre todo, estas transformaciones, para aprovechar las enormes y fantásticas oportunidades que tiene este país, si no se hace con una base electoral muy amplia, muy contundente, no solamente que gane las próximas elecciones con claridad, con contundencia, sino que luego, habiendo quedado claro y preciso un programa de gobierno en el que, por supuesto, estamos convocando a coincidir en él con gente que no, obviamente que no coincidimos en todo, si no, no sería una convocatoria amplia, y estamos absolutamente convencidos que cualquier otro camino, por más que resulte atractivo en una discusión de tribuna, la de decir yo solo puedo, si conmigo esto se acaba, ya se ha probado tantas veces que eso no es así, y estamos absolutamente convencidos que una convocatoria tiene que mirar adelante, ser amplia, porque si no, más allá de que uno pueda ganar por un punto, dos puntos, tres puntos, una elección, sin esa fuerza, estamos absolutamente convencidos, es imposible la transformación. Ahora, Jorge, ustedes tienen una interna, una elección, digamos, en las PASO, como todos los partidos, por venir, en donde básicamente los dos grandes candidatos van a ser Larreta y Bullrich. Uno va a ganar, otro va a perder. Se supone que después tienen que trabajar a la par. Y hoy Bullrich dijo, el 13 de agosto hay un proyecto light, minimizándolo a Larreta, y hay un proyecto firme y concreto de cambio. ¿Se puede laburar? Porque ella además agregó, si alguien plantea la ruptura de Juntos por el Cambio, está laburando para el gobierno, en alusión a Rodríguez Larreta. ¿Se puede después trabajar juntos? Mira, yo creo que es muy sencillo de comprobar, nunca lo van a encontrar a Horacio ni a quienes lo acompañamos en una actitud beligerante en una elección interna. Nuestro estilo es distinto, nuestra convicción es distinta, y además porque estamos seguros, creemos, quien necesita levantar la voz y decir cosas altisonantes, en fin, está en el error y además me parece que habla de una falta de seguridad. Pero no nos vamos a mover ni un centímetro. Quiero hacer hincapié en eso. ¿Querés decir que por digamos, las declaraciones altisonantes permanentes de Patricia Bullrich, lo que le falta es seguridad, en realidad no está convencida de que va a ganar y por eso dice estas cosas? No, si no sería echar leña al fuego, lo que digo es... Bueno, pero queremos, me lo deja picando. Pero no lo quiero, no, es que no lo vamos a hacer. No queremos entrar en esa discusión, nos parece una discusión absolutamente inconducente con una sociedad que efectivamente y con sobradísimos motivos mira cada vez con más distancia a la dirigencia política,
No solamente porque no hemos sido capaces de hacer un país en desarrollo sostenible, contundente, que mejore los niveles de ingresos, que mejore la situación educativa, que disminuya de manera drástica, porque es inconcebible la pobreza, etcétera, etcétera, no solamente que mira con distancia la sociedad, la política, por estos resultados, sino también por discusiones cada vez más del centímetro cuadrado cada uno, y en ese sentido no vamos a abonar. Lo que decimos es, estamos convencidos de esto que creemos, se lo estamos proponiendo a la sociedad el 13 de agosto decidirá si lo que nosotros decimos, que es, créanos que sin una base amplia, y obviamente con un liderazgo firme, pero con una base amplia que acompañe, no se pueden lograr estas transformaciones. Tantas veces hablamos y tan pocas veces efectivamente hicimos esta idea de que todo el mundo reclama de la Unión Nacional, de pensar una base sólida, amplia, de dejar de lado diferencias, sin duda que son importantes, pero que son menos importantes que las coincidencias que podemos tener con otros dirigentes en relación a qué tipo de país queremos, qué tipo de economía queremos, qué tipo de alineación con el mundo queremos, qué tipo de reforma educativa queremos, etcétera, etcétera. Y entonces, esta propuesta, que faltan dos meses, va a quedar clara, porque no es solamente electoral, sino es una concepción. Sí, por supuesto, esto es una diferencia muy importante que tenemos con nuestros adversarios internos. Bienvenida que se muestren esas diferencias. Nosotros estamos convencidos que la convocatoria tiene que ser amplia, obviamente con ideas claras y precisas que serán expuestas frente a la ciudadanía, y la ciudadanía elegirá cuáles son las mejores ideas, pero sobre todo quiénes son las personas indicadas como para llevarlo a cabo. Y en ese sentido, pero concretamente, creo que claramente la idea de... va a prevalecer Rodríguez Larreta, porque puede mostrar eso. Un trabajo en equipo, un trabajo en la ciudad que claramente aún los adversarios políticos reconocen que es excepcional. Yo mismo vengo de otra tradición política y siempre he dicho que la labor, el gobierno que Horacio Rodríguez Larreta ha realizado en la ciudad de Buenos Aires habla de su concepción de sociedad, de su concepción no solamente de ciudad, sino su concepción de país. Y en ese sentido, además, muestra una generosidad, no solamente una generosidad personal, sino una sabiduría en relación a la imperiosa necesidad de una convocatoria amplia. Y eso es una diferencia, sí, si vos querés marcar, y está bien, una diferencia grande que tenemos con nuestros adversarios, que creen que solamente unos pocos pueden realizar el cambio. Nosotros estamos seguros que eso es imposible. ¿Pero terminó formalmente el sueño de traerlo a Schiaretti o no? No, además se habló en principio. Es lógico que se haga énfasis en el caso de Juan Schiaretti por su relevancia, gobernador de una provincia tan importante y tan rica. Sí, pero por ejemplo hay conversaciones como, para Esper, pero, para traerlo. Exactamente, pero no es solamente en el caso, como bien decís, no es solamente el caso de Esper. Nosotros estamos haciendo una convocatoria que también incluye a Margarita Stolbizer, del sector sí. Pero sabemos que el ruido lo hizo Schiaretti. ¿Desistieron de Schiaretti o no? No, nosotros seguimos convocando, que por supuesto creemos en la conveniencia de presentar un frente electoral amplio que incluya a estas personas que han manifestado su voluntad de acordar programáticamente cuál es el tipo de gobierno que se quiere encarar, y luego exponerlo a la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la amplia mayoría nos va a acompañar a él. Porque hay una sociedad que mira realmente, ¿verdad?, con mayor desgana esta discusión, si tendría que haber sido así, si tendría que haber sido asá, qué dijo el otro. Es una discusión que a veces los políticos, los periodistas, todos tenemos, importante, pero que está muy lejos de la discusión y las necesidades de la sociedad. Está lejos muy de la lejos, gente, pero bueno, la ponen absolutamente, ustedes mismos. Es inevitable, en los momentos también hay que decirlo, que los cierres, los momentos previos a una elección son siempre los momentos más candentes, son discusiones muy importantes porque es mucho lo que se pone en juego, y en ese sentido nos parece bien que estén expuestas cada vez con más claridad estas diferencias que claramente tenemos. Nosotros concebimos que para la transformación hace falta una base muy amplia, y hay que convocar y hay que ser generosos en ese sentido, porque cuando vos convocás también compartís poder, por supuesto. Obviamente. Jorge, ¿está todo mal con la familia Macri? Pregunto dos cosas. Nunca van a sacar de nosotros, ni de la familia. No, pero pará, te digo por qué. Mauricio, ahora que me hablo, Mauricio,
ayer dijo es una falta de respeto lo de Larreta de invitar a Schiaretti. Y hoy leí, y no me vas a dejar mentir, sobre todo porque estabas ahí, fue una reunión de gabinete ampliado de Horacio Rodríguez Larreta en el Colón, en tu casa. Así es. Y Jorge Macri, que sería el candidato único porque lo bajaron a Quirós, llegó tarde. Candidato único del PRO, pero hay otros candidatos de la, sí, de hecho estaba todo en primera fila ahí en la, uh-huh, en la reunión. Y Jorge Macri llegó último, no me digas que fue por un paro de colectivos porque no se lo toma. ¿Qué pasó? ¿Está todo mal con Macri? No, en principio me estás hablando de Mauricio, Jorge Macri, tío. Él y bueno, nombró, la familia, por eso te dije. No, ni bien empezó el discurso, la presentación, es una presentación muy importante, muy medular, sin duda, hablando de la actual situación, del proyecto de país, etcétera, etcétera. Mencionó que había avisado Jorge Macri que llegaba con retraso, eso, digamos, llegó unos minutos de retraso, pero eso no es importante, es un asunto menor. La otra pregunta, la que haces, sí, las diferencias con Mauricio Macri, sí, están allí, ¿cómo las vamos a negar? Sí, que están allí. Que cada uno tiene ese estilo, no lo vas a encontrar Horacio diciendo cosas, palabras destempladas en relación a sus adversarios, pero las diferencias están allí. Tenemos dos concepciones distintas y bienvenidas que se expresen. ¿Cuál es el problema? De nuestro lado nunca diremos cosas que ataquen lo personal, como algunos adversarios sí lo dicen, y hoy decía en ese discurso, en esa presentación que hace referencia, Horacio también lo decía. Por más que digan cosas que puedan ser ofensivas hacia mí, yo nunca voy a decir o cosas ofensivas a esas personas que las están diciendo de mí. Y todos sabemos a quién se refería. Así que queda claro, faltan 60 menos, ¿no? Sí, 60 días para las elecciones. En estos 60 días el clima va a estar callado porque son así los momentos previos y sobre todo hasta yo creo que el 24 de mayo al 24 de junio aflojen con los cordobeses pobres que tienen la elección ahora en dos semanas. Por supuesto, por eso, como viste, no dije ni una sola palabra con respeto. Es una provincia que yo amo, vivo, soy medio cordobés, vivo una parte de mi año, vivimos allí en un lugar en la cumbre que adoramos. Tengo un enorme, profundo respeto, por supuesto, por todas estas decisiones provinciales. Sé la importancia que tienen los liderazgos locales, así que sobre eso lo único que decimos es nuestros candidatos son estos y hablamos con mucho y escuchamos con mucho respeto las opiniones internas de las dirigentes, no solamente los dirigentes políticos, sino todos los electores, la comunidad, la sociedad cordobesa. Te digo, Jorge, que recién cuando hablé te doy una perlita, recién cuando hablaba con Dante Rossi, que es radical cordobés, su enojo era muy grande con Morales, porque es el presidente del partido de ellos, allá no lo recibió a Luis Juez, le dijo quién te invitó, cuando tiene un poquito de voz y voto, y ahora este lunes, que es la convención radical, están, pero si se suspende sí, mejor. Bueno, por eso, esa es una discusión, nuevamente, te respeto enormemente, porque es una discusión interna de la provincia de Córdoba, que es una provincia maravillosa con dirigentes estupendos de distintos partidos. Todas sus opiniones para mí son valiosas porque están hablando de su terruño y en eso, y claro, para mí es sagrado. Es sagrado, en eso no hay que meterse. Lo único que hago y hacemos son votos para que las discusiones, por nuevamente candentes que sean, pero vayan por un buen carril y que haya acuerdos, porque en eso hemos sido claros, nuestros candidatos son allí. Cuando hablamos de cómo queremos encarar, no solamente, ese es el punto que quiero enfatizar, no solamente la estrategia electoral, que sin duda es importante, pero que es el principio, pero no es la historia en serio. La historia en serio es cómo transformamos el país, cómo se gobierna, es para nosotros con una ampliación de la base electoral, que entonces sea fuerza para convencer a la gente, para tener las leyes en el Congreso, sino cómo vas a sacar las leyes, que vas a empezar a llamar a uno por uno para cada situación. Eso es hacerlo con un programa establecido y que le decís a la sociedad, somos todos estos que queremos ir por ese lado y nos comprometemos en sostenerlo. Nunca Porque te hemos hago probado la última. Ese camino, y el otro camino sí lo hemos probado y así no fue, hemos fracasado y estamos hoy en la situación que estamos. Te hago la última cortita y desde ya te agradezco el tiempo que me estás dando. Ya te me vas a ir por la tangente, ya te veo, te conozco, pero igual te lo pregunto. Carrió dijo que Macri tiene un lado muy oscuro. ¿Coincidís que tiene un lado oscuro? Y no me matas lo de Batman porque otra vez te mato. Pero no, sabes el aprecio que tengo. Vos, en fin,
Es que no creo que sea trascendente, no creo que sea importante que uno hable en términos personalizados. Porque nuevamente, sea quien fuere, si lo dice Macri, si lo dice Juan, Pedro, yo estoy en contra de creer que una fuerza política pequeña puede hacer solo, por más que gane las elecciones, pueda gobernar y pueda transformar este país. No me importa quién lo dice. Nosotros nos estamos oponiendo a una concepción. Y además, si vos querés, y es lógico subrayar la diferencia, están allí. Son lo suficientemente suculentas esas diferencias como para no dejarlas de lado. Y es innecesario, y yo le lamento que algunos otros, que se refieren a nosotros, sobre todo a Horacio, que es quien obviamente lidera todo este espacio, y espero sea el próximo presidente, que tenga que recibir esas cosas en vez de una discusión. No, discutamos por qué sí o no una ampliación. Llevarlo al terreno personal no me parece, no lo he hecho nunca en mi vida, no me gusta eso. Y la sociedad creo que lo está diciendo a los gritos: paren con eso, es un asunto suyo, no hablen más de ustedes, hablen de las ideas y de lo que van a hacer. Jorge, como siempre es un placer, hace mucho que no hablábamos y te agradezco un montonazo. Bueno, hagámoslo más frecuentemente. Hagámoslo más frecuentemente. Te digo, si llega a ganar la previa, la PAS, la reta, vos canciller, si aquí a la China. No, hay que trabajar donde puede, la pasión es esto. Un abrazo grande y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Otro enorme, muchísimas gracias. Era Jorge Tellerman, es titular del Teatro Colón y uno de los hombres de Rodríguez Larreta.